Sí, pastor, quisiera preguntarle algo, y es que, pues antes de Abraham, o la circuncisión parte con Abraham, y él fue el encargado de realizarla, ¿no? En su momento. Después, cuando ya se convierte en ley para el pueblo, ¿quiénes eran los encargados de practicar esta circuncisión, pastor? Bueno, se dice, hermano Uriel, que quienes practicaban la circuncisión era el padre con su hijo, pero que posteriormente se estableció como una persona que estaba dedicada exclusivamente a esa labor y lo hacía de manera gratuita. Entonces, en primer lugar, el padre que tenía un hijo varón debía hacer él mismo la circuncisión a su hijo. Le pregunto esto, pastor, porque es que la Biblia también nos habla de que hay circuncisión física y la circuncisión espiritual. Entonces, pastor, quería también que nos hablara esas diferencias que hay entre esas dos circuncisiones y quién es el encargado de hacer esa circuncisión espiritual. Muy bien, pues el preámbulo es bastante ilustrativo. Y sí nos ayuda a pensar un poco en esa relación, si es que la hay, o diferencia entre circuncisión física y espiritual. Realmente el punto clave a entender aquí es que cuando estudiamos la circuncisión en el contexto del antiguo pacto, notamos que la persona a la cual se le administra la circuncisión no se le demandaba ningún requerimiento espiritual o interno, sino solamente la señal externa, es decir, solamente cortar la carne de su prepucio. Ahora bien, si miramos con detalle este capítulo 17 de Génesis, nos damos cuenta que Dios incluso dice que si hay algún extranjero viviendo con ellos entre el pueblo, que se debía también circuncidar, y el extranjero pues necesariamente no tenía fe ni estaba en una condición espiritual hacia Dios que se le demandara. Esto es importante notarlo. ¿Por qué? Porque no se hacía ninguna diferencia en cuanto a si había algún tipo de señal interna, de señal espiritual en la persona a quien se le aplicaba la circuncisión. La entrada, entonces, para ser parte del pueblo y parte de la comunidad de la promesa era solamente la señal externa, solamente la circuncisión física. Génesis 17, 12 dice: de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero, cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado, el nacido en tu casa, el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Sin embargo, la circuncisión también apuntaba, queridos oyentes y hermano Uriel, la circuncisión apuntaba a una realidad interna, es decir, señalaba hacia una circuncisión espiritual, si me permiten decirlo de esa manera. Vuelvo a decirlo, la señal física externa, la circuncisión física, apuntaba también hacia la circuncisión espiritual, una circuncisión que Dios establecería más adelante para identificar a los verdaderos miembros de su pueblo. Entonces, noten que aquí hay una gran distinción. Para ser miembro de la comunidad de la promesa, del pueblo de la promesa, no era necesaria ninguna señal interna. Pero para ser parte del nuevo pueblo de Dios, para identificarnos como verdaderos miembros del pueblo de Dios en el nuevo pacto, sí es necesaria
la señal espiritual interna o la circuncisión espiritual. Mire cómo nos dice el Nuevo Testamento en, Nuevo Testamento en Romanos, capítulo 2, versículo 28 y 29. Dice así: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios.